Orange juice is good, love. No, just ice and apple and orange juice. Gracias, love. No water. Okay. Buenos días, amigas. Hola, Nayeli. Mira los ojos que me quedaron después de ayer. Qué noche tuve, amigas. Amigas. No, ma'am. What is this? This one. I know. No. Sí. Yes. Ándale, córrele con su hermana a jugar. Ándale, bebé. Thank you, Noah. Vaya a salir un libro, mi amor. Ya desayunaron todos mis niños, ya comieron. Ya se están limpiando. So dije, ahora sí ya es tiempo de yo ponerme a arreglarme para este día. Como puse en el título de este video, a mal tiempo, buena cara. ¿Qué quiere tu hermanito, Mary? Oh, wow, está lloviendo. Hola, Pamela. Thank you, Liz Salazar. Go play, papá. Permítanme, amiga, ¿sí? Permítanme. Thank you. Ay, amigas, perdón. No fighting, it's just a show. Ay, amigas, nomás empiezo el en vivo y nomás empiezo el en vivo y ya ahora sí quieren hablar conmigo. Hola, Karina Sánchez. Hola. Diles good morning. Good morning. No te preocupes, ahorita te vas a bañar. Thank you. Dale, mamacita, go sit down for a little bit. Mami, can I get some chips? From the bag? Huh? The bag, right? No hot Cheetos. Se espera. Hi, Liz M. Hola, Saul. Hola, hi, lady. Hola, Alejandro. Mirna Rayo. Diane, thank you. Where's the bag? Can I eat this? Where's the bag? On the very top up there. A ver. Silvia, sí, tuve una noche muy dura, pero uno tiene que seguir, amigas, uno tiene que seguir. Amigas, ya decidí algo sobre los comentarios. Nomás es una bolsa cada quien. Gracias, Unforgettables. Permítanme, amigas. ¿Qué dice, mamá? ¿Qué dice? Said, don't put the chips in front of my face. Ok, amigas. Entonces les venía diciendo. Fueron una. Thank you, mama. Ayer fue una combinación de muchas cosas. Hi, the Martinez family. Son muchas cosas, amigas. Miren, por uno. Yo sé que hay a veces que uno no debe. La gente. Oh, miren. Molly, come in. No. They did. Come over here. Like I said, we can't open the lid because it's easy.
La vida real, amigas. It says loose. Hello, hello. Aquí está mi hermano, amigas. Ya sé que todos lo conocen. Tiene su canal, se llama Moses. Su canal es bilingüe. Estuvo en vivo esta mañana. Ahí andaba yo de metiche. I don't like you earlier. Not that good. I'm going to have to amigo. Finalmente voy a comer yo. Ya sé que es tarde. Gracias, Alejandro. Amigas, si quieren ver el canal de mi hermano, ahí puso Alejandro su enlace. Hey, I'm going to shower you. Okay. Yeah, hagan clic ese enlace. Moisés, dile que se suscriban, pues. Subscribe. Thank you. You know, your napkin fell. Look where it got caught. Bam! Alright, let me go shower real quick. Okay, but thank you. You okay, baby? You okay? Noah sigue enfermito. Ahora se enfermó Julio completamente. Y también. Molly, check for you! Where is he? On top of the bed, on Maddie's. Ahora Julio también está súper enfermo. Y ahora mi sobrina también está enferma. Puro, aquí están todos enfermos. La única que no se puede enfermar soy yo. Espérenme, amigas. Amigas, me asustan estos niños. Sí, amigas, ayer tuve una noche bien larga y es una Claudia Yes. No estén peleando. Ojalá que les haya gustado mi en vivo, mi blog que lo subí ayer. Por eso no quise hacer un en vivo, quise nada más dejar el blog. Pero les quería decir que fue una combinación ayer en la noche de muchas cosas. Hay cositas que pasan que me hacen recordar momentos o me hacen recordar. Y yo sé que mucha gente me va a empezar a decir, Liz, ya no hables de eso. Y recibo comentarios que, ¿cómo lloras? Yo pasé por lo mismo y me dejaron con 15 niños y yo sobresalí. Y llega un momento donde digo yo, pues qué bueno que te dejaron con 15. Bueno, qué bueno que sobresaliste. Dame chance. Oh my God. Anyways. Estoy que llegan. Hay noches que digo yo, ay Dios mío, ya. Seriously, Alejandro, there comes a point where I'm like, well, I'm glad for you. Thank you so much. I'm glad you got there. Let me get there. Oh my God. Llegan momentos donde digo yo, ay, qué bueno por ti que tú sobresaliste con tus 15 niños y que trabajaste y que tú nunca lloraste. Qué bueno, amiga, wow. Jesus Christ. Dame chance de que yo llegara, dame chancita para yo llegar donde tú estás. A veces digo yo, oh, sí, cierto, Vanessa. Ay, 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 a ver. Y aquí lo tengo, nada más que se me olvida. A ver. A ver, a ver. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Anyway, so, digo yo, qué bueno que ustedes pasaron sus cosas así. Yo no soy como otras personas, como mi ex, que se enamoró así y ya está, da la vida por ella. Yo quiero, ay, amiga, ojalá un día
y yo también esté ahí donde él está. Yo sí, Nancy, es lo que yo digo. Yo no soy perfecta. Yo soy humana y lloro, me pongo tristes. Hay semanas muy buenas y hay uno o dos días muy tristes. Y yo creo que es normal. Los últimos dos días he estado en la clínica de urgencia, frustrada. Todos los niños enfermos. So, llega un momento donde sí, me frustro mucho, amigas. Me frustro mucho. Y lo chistoso es que ay, amigas. Hola, Toro Negro, amigo. Ya tiene tiempo que no te veo. Bendición, gracias por estar aquí. Hola, Miri Exo. Y sí, hola, Guadalupe Mondays. Sí, Liliana. Ayer me sentía súper, súper, súper mal, ayer en la noche. Y lo chistoso es que algo bien chistoso pasó ayer. Ayer, gracias, abuelita dulce. Silicon mix. Silicon mix. Creo que necesitas cambiar el color de tu pelo. Belinda, mira, amiga, te voy a decir algo. Este color tampoco me gusta a mí. La persona que me hizo este tinte me lo dejó mucho tiempo y me lo quemó. Y ella me cortó el pelo. Después yo fui con otra señora a que me lo cortara, y porque estaba bien quemado, era chicle. Me lo cortó así de corto. Ahora, mi pelo está dañado. So, yo quiero pero si yo voy una vez más a que me pongan toner en me sacan el color más platino como yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Digo yo, amigas, no por nada, pero pagué $100 por este pelo. ¿Qué me lo voy a pintar negro, amigas? Tanto que sufrí para tenerlo así y de aquí uno más y se arregla. No, amigas, no quiero. No quiero. No quiero, no quiero, no quiero. Oh, so, algo chistoso pasó ayer, miren. Mientras yo mientras yo me sentía triste y empecé a llorar en mi sillón. Ahí me acosté. De repente, cuando apenas empiezo a llorar, aceite de coco. ¿Sabes, Mirna, amiga? Ya, Mirna Rayo, ya he escuchado eso del aceite de coco. Ayer me lo dijeron muchas personas. Voy a ver si me compro hoy uno. Voy a la Target en un ratito, creo. Y a ver si me compro uno allí. VO5 Treatments. En eso, que me llega un texto de Anayeli diciéndome unas palabras ahí. Y dije yo, mira cómo. Oh, sí, Vanessa, muy diferente se siente. Wow. Y digo yo, ay, Dios mío, ya. Ya quiero que se pase esto. Pero bueno. Mi trabajo es mi trabajo es seguir adelante. Mis hijos necesitan que su madre esté bien. Seguir adelante. Y y ya unos de estos, entre más días pasen, menos va a doler. Eso lo tengo por seguro. So, bueno.
food. Sí, Kenley, lo que pasa es que, ay, no creas, amiga, me da hasta coraje llorar a veces también. Digo, ay, Lilla, ¿qué tanto estás tú? Y no crean, amigas, miren, porque esto es las cosas que uno no sabe. No lloro por él, porque yo sé que él es como es, esté con quien esté, él los primeros veces, va, en los primeros meses, él va a ser un amor de Cristo, permítanme. Él va a ser un amor de Cristo. Pero cuando alguien es un narcisista, su realidad va a salir. Sea hoy, sea mañana, sean 10 años, sean 5 años. Uy, qué bonito. Pero sus acciones. Es lo que quería Mari R, era el balayage, pero bueno, así no salió. ¿Qué pasó, Noah? Mari, give him a bag. Come on, Mari, give him one more. Do what I said. Y bueno, ay, Madison, es que you need to. Ay, amigas, esta niña me va a matar de un susto. Ya mero se caía de la silla. Ay, lo saqué para afuera. Sí, María Sandoval. Me sentí muy sola. Y luego pasó que mi Gigi estaba llori llore, que quería hablar con su papá, que por qué no le llamo, que por favor. Y de tanto estar, pídeme y pídeme. Porque yo me enojo, amigas, porque yo digo, ¿por qué? Guys, I'm live. Digo yo, ¿por qué tengo yo que buscar a su papá de ellas? Él debería de estar buscándolas a ellos. Pero me quise poner en el lado de mis hijas. Y entender que ellas no tienen la culpa, ellas no saben, ellas nada más quieren hablar con su papá. Es lo único que ellas saben. So, y dije yo, no es justo que yo no es justo de que yo le ponga mis problemas, mis dolores a mis hijos, ¿verdad? Entonces dije yo, ay, ¿qué me cuesta? Voy a hablarle a mi suegra y que pongan el teléfono a su hijo para que hable con sus hijas. No estuvo ahí en el momento, pero al ratito me habló. Habló su papá con Gigi.
y las quería ver porque él dijo que, verdad, si estaban con él, él las podía hacer que se sintieran mejor y que... Cuando le miré la cara a mi Noah, cuando hablaba con su papá, estaba muy feliz. We'll see. Clean it up and then we'll go to Target right now. Okay? Hurry, love. Y las quería él ver hoy. Yo le había al principio pedido que se quedara con ellas toda hasta mañana. Porque yo me iba a la espera con mi mamá, pero no pudo. So me dijo que no. Después yo sugerí que... me puse a pensar que a lo mejor no está bien que yo ponga tantos condiciones en medio. Fue lo que dijo él, que yo estoy poniendo demasiadas condiciones. Entonces dije yo... Oh. Y le dije a este hombre que no quería que él tuviera ninguna mujer alrededor de mis hijos. Que yo pienso que no es algo malo pedir. Pero eso no le gustó a él. Él se molestó mucho porque él dice que él puede traer a cualquier persona quien él quiera alrededor de sus hijas. Que yo estoy poniendo demasiadas condiciones. Que yo estoy poniendo demasiadas condiciones. Yo no pienso que era condición, muchas condiciones. Yo pienso que era algo normal. ¿Ustedes qué piensan? Díganme qué piensan ustedes. Ay, amiga Mirna, ignóralos. Gente que no tiene nada que hacer. Ustedes díganme. ¿Estoy mal en pedirle que... ¿Estoy mal en pedirle que no traiga mujeres alrededor de mis hijas? Yo nomás quiero saber si estoy en lo mal. Y díganme la verdad, se los prometo, no me voy a molestar. No, papá, no more. Ok, Nancy, dices que sí porque es la vida de él. Ok. So. Entonces, después, después en la noche me puse a pensar. Me puse a pensar y dije, ¿sabes? Por una parte sí estoy mal, porque él es el papá y tiene el derecho de traer a quien él quiera alrededor de sus hijos. Pero moralmente está mal, porque él debería de haberme respetado. Pero bueno, ahorita me lo arreglo, amigas.
está mal en la parte de que moralmente eso no se hace. Sí, Betty Boo. Está mal por esa parte, porque moralmente eso está mal. ¿Cómo no les das tiempo a mis hijas? Pero me ha estado llorando mucho este ojo. Sí, Ana. Ana Tobar. Es lo que me puse a pensar ayer. Yo sé que moralmente está mal lo que él está haciendo, pero yo tengo que aceptar que esto es la realidad. Duela como duela, esto es la realidad. Y la realidad es que ella está en la vida de, él. Y ella ahí va a estar y no se va a ir a ningún lado. Entonces, decidí que voy a tener que tengo que hacerme a la idea de eso. Y que nada más con que él los vea. Ayer hablé con mis hijas porque ellas me dicen que no quieren eso y les digo yo a ellas que es su papá y que él las quiere ver y que mientras esta muchacha no las trate mal, Betty, él no ha buscado a sus hijos. Yo marqué. Pero yep, Dean, exactly. Entonces lo único que yo digo es ok. Lo que voy a tener. Ay, me gusta mucho cómo me sale este lado. Solo que yo, lo único que yo puedo hacer, amigas, es voy a. The tablet died? Oh man. Voy a tener que hablar con mi suegra de nuevo y decirle que está bien, que él puede verlos. Igual voy a de todos modos llevarlo a corte. Igual lo voy a llevar a corte. Porque necesito que hagan fechas que él los tiene. Para yo hacer mis planes en esas fechas que él va a tener a sus hijos, ¿verdad? Yo pienso que eso es justo, de que yo no esté a la merced de su tiempo de él. Yeah, Diane, that's what I say. It's morally wrong, but it's not legally wrong. Perdón, es que mi sobrinita no se siente bien. Give it to Mana so she can charge it.
No more. Here. There's no more chairs. Y bueno, amigas, if it's dead, it's dead now. I'm sorry. Put the juice away. Fill it up to the top. Look. Can I take a bite? Fill it up. I know, Mayra. Mayra, thank you. Does this have gold? Sí. Solo voy a aceptar y voy a hablar con mi suegra para que hable con él y decirle que ni modo va a tener que sí, que los puede ver. Sorry. So, lo que les decía es voy a hablar con ella y decirle que está bien, que puede ver a los niños, que me manden, que le diga ya que me hable mientras voy a corte. O esperarme hasta la corte, que fue lo que él dijo, que sabe que se va a esperar hasta que vaya a la corte. Pero Mirna siempre será la tía favorita, no lo olvides. Ojo con eso. ¿Ah? Sí, Lynn. Here, Chichi, ¿lo quieres, mamá? I don't want no more. Oh, final. Bueno. He doesn't, Christina. Y bueno, hoy voy a ir a ver a mi mami, que ya la necesito que ver. Sí, STG, yo también sé que merezco tiempo, pero lo triste es que yo no puedo forzar a nadie a que, pero no sé qué hacer. Él no los busca. Yo soy la que lo busqué. Puso por una parte, ay, déjenme buscar el de este. Amigas, ayer me compré estos dos. Yeah. Es makeup, papá. Maddie, can you put Noah's phone to charge? Noah's tablet. I think it's in my car, love. Sí, Lynn, es lo que pienso. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Come on, Maddie. I know, Sandra. I know he didn't want to see him. So, por eso es que estoy en una posición que no sé, la verdad, qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Lo que pasa es que si yo le digo, mira. It's in my car, mama. Si yo le digo. It's in the car. You don't want to go, then you're going to have to clean, okay? Oh, no. Okay? No. Because you're talking back. And I got a lot of cleaning to do, little one. Okay, hurry up then. Oh, he's stubborn. All right, bye, Noah. Wait. Where are your keys?
I think your Uncle Moises has them. Check. Check right there, Maddie. No están? So entonces, déjalo ir contigo, Maddie. Permítanme, amigas, permítanme. Y amigas, este niño de veras que se vuela. ¿Sabes, Lynn? Lo malo es que estoy en una posición donde no se puede hablar con él. So, si yo le digo a él, mira, yo quiero que te lleves a los niños un fin de semana. Él me va a decir que no puede. Él ya me ha dicho que no puede. Si le digo, llévate a los niños este día, él me va a decir que no. Solo por darme la contraria. Yo quisiera que tuviéramos ya por lo menos un fin de semana él, un fin de semana yo. Por lo menos eso ya. ¿Con eso? Bueno, con eso y que se llevara a los niños un día más entre semana para que me diera chance de trabajar un día más. Eso fuera lo perfecto. Me encantaría eso. Que un fin de semana él, un fin de semana yo, y un día entre semana que me los traiga ya en la noche. Pero para él siempre va a haber una excusa. Que no puedo, que por esto. Él ahorita tiene una orden de la corte de tener los niños todos los días. ¿La ha cumplido? No. Estoy... No sé qué hacer. Él lo único que dice es, llévame a corte. Pero tampoco me va a dejar... No sé, no sé, no sé qué hacer. Estoy en una posición muy dura. Porque él debería de llevarse los niños, en la, los papeles de la corte dice todos los días de lunes a viernes, de 2:30 a 7 de la tarde, y un fin de semana él, un fin de semana yo. Gloria Loesa, lo que pasa es, amiga, que yo ya tengo una corte ahorita pendiente con él, donde se está finalizando mi divorcio. Lo que no quiero es poner otro documento y se detenga mi divorcio. Yo quiero ya divorciarme y por lo menos empiezo ya con esa parte limpio y luego yo ya entro con la parte de la custodia. Ese era mi plan. Ese es mi plan. No quiero que algo me alargue más lo de mi divorcio. ¿Qué pensará la su familia de él? ¿Qué no le dirán que él está haciendo mal? Sí, es, me le dicen que está mal, pero... ¿Qué más de ahí? Le pueden decir, pero... Maddie, did you bring both the chargers? Maddie, I need both the chargers. Le pueden decir, pero... ¿Que él haga caso? No creo. Entonces, amigas,
Estoy leyendo sus comentarios, ¿eh? Entonces, ayer él seguía muy contento de hablar con ellos y yo dije, bueno, la única condición que yo pido es que él se pase el tiempo con ellas, no nadie más. Pero eso lo molestó. No sé qué hacer. Bueno, ya sé qué voy a hacer. Voy a decirle a su mamá que hable con él y que se los lleve un fin de semana él, un fin de semana yo. Y ya no voy a mencionar nada de la mujer. Coger. Permítanme, amigas, ¿eh? Ok, close it. Can I have this? No, déjame el laptop. Un fin de semana él, un fin de semana yo. Ya no le voy a mencionar nada de esta mujer. Yo ya sé que ella va a estar ahí. Mis niñas sí tuvieron contacto con ella. Y dicen que las trató bien la muchacha, unas cositas que no les gustaron, pero en la mayoría las trató bien. Pero también hubo amenazas de su parte de él contra mis hijas. Entonces, eso fue la parte que no me gustó. Donde él las amenazó, que si me comentaban algo a mí. Iban a haber problemas. Y quiero decirles desde ahorita que si alguien me deja un comentario diciéndome ya no hables de esto, ya no, amiga, te lo juro que te voy a empezar a contestar y te voy a dejar en vergüenza en Instagram, porque voy a poner tu mensaje público para que la gente lo vea. Pero bueno, amigas, déjenme tirar esta máscara. ¿Cómo se vuelan estos niños de veras? Ahorita los voy a poner a limpiar porque se están portando mal. Gigi, antes de que se peine mamá, vaya a limpiar su cuarto. Thank you. No vaya como no limpiar su cuarto. Lo que yo voy a hacer, lo que sí voy a hacer, amigas, es ya no voy a mencionarle nada de esa mujer. Ya no voy a mencionarle nada de esta mujer para que mis hijos estén con su papá un tiempo. Oigan, las andan jugando.
Yes, indeed. My girls miss their dad. Pero ellas no son tontas. Mis hijas me dicen. No, ni un centavo, Pamela. Nada. Cero. Él no me da nada de ayuda. Ni un solo dólar. Yes, he is, Mrs. W. Sí, Gary, es lo que voy a hacer. Nomás quiero que este divorcio se finalice. Ay, niñas. Giselle, stay away from Maddie. Okay, Madison, are you out of the room? You're in the sala? Okay. Yes, Mom. They miss the old dad. Yes, D, they do. Aileen, I had a crazy night last night, so I didn't get no sleep. Gigi, put these toys away, love. Ahorita me van a ver. Bueno, voy a hacer un vlog donde voy a ponerme a limpiar mi casa. Sí, papá. Me voy a poner a limpiar mi casa, mi cuarto. Voy a grabarlo para que lo vean. Tus cejas, las cejas les... Oh. Yo sé, Claudia. Yo pensé, dije que por lo menos el junior viejito... No sé qué pasa. Yo pensé que él nos iba a ayudar. Pero... Él no quería que yo me enterara de esta mujer y ahora que ya me enteré, pues ya se descaró. Sí, Lilian, es lo que estoy pensando. Estoy pensando en que, ¿sabes qué? Voy a esperarme a la corte. Pero... Gracias, Mari Vlogs. Eso sí, Ana, qué triste. Ah, espérate ahorita que salga Semia. Gracias, Claudia Sánchez. Hola, Alexandria Calderón, Mary Jane, Nails. Sí, es lo que voy a hacer, Pamela. Lo único que sí me da Ay, mire, me dejé este pelito afuera y me anda molestando. Eso, ¿sabes qué, Ángela? Es lo que yo sé. Discúlpenme. I did, No, I... No... A ver, ¿dónde estoy? Se me fue muy rápido. Hola, Patty Cake. ¿Ya? ¿Estás sintiendo un poco mejor?
Look at me. You're feeling better? You sure? What's wrong? I know you have the same thing as the boys, Mama. Right now, when I'm done, you're gonna take a shower, but we can go to Target and I can buy you some medicine, okay? Okay? Please don't, Mama. Get some rest. Wanna get comfortable? It's okay. Mari, ¿no tienes una toallita, mamá? Mira. I dropped the water. Thank you, love. Mi niña me va a limpiar que tiré toda el agua. Gracias, bebé chiquita. Ella es tan linda. Permítanme. Caos aquí. Pero ya regresé. Ahora me voy a poner máscara. Me cambio. Para empezar, esta me la compré nueva, a ver cómo va. ¿Alguien ha tratado esta antes? Bueno. Hola, Patty Cakes. Ya mire que andas por aquí, amiga. Miren, estoy sudando del bigotín. ¿Se nota o no? Sandra, gracias. Gracias, Carmen. Ok. Ahora sigue este lado. Yo no sé por qué tengo unas pestañas de este lado tan feas y las del otro lado bien bonito. D, no you didn't. D, Furman. D, amiga. O no sé si eres mujer. Yo pienso que eres D. Diesel, eres mujer. Gracias de todo corazón, amiga, por los $10. Dios te los multiplicará a ti para atrás, te los regresará. I promise you, God will return this money and much more. I promise. Thank you from the bottom of my heart for doing that. Thank you. De veras, amigas, de todo corazón. Gracias. Todos díganle a Dee gracias, por favor. Díganle thank you, Dee. Hola, Ruby, Marisela. Thank you, Dee, de veras, amiga. I cannot thank you enough. Thank you so much. Ya, sí, Ale, ya le metí la demanda del Child Support. Me dijeron que dura 30 días para que la compañía de donde él trabaja conteste, pero como ya ha cambiado de trabajos, me imagino que va a tardar más tiempo. So, Alejandra, don't start, amiga, because I will take you. Oh, ¿alguien dijo algo feo?
De veras que... Ay, estas pestañas de este lado. Thank you, D. Girl, don't... I'm weak in my soul right now. Okay. Ah, ahí está. A ver, déjenme ponerme. Aquí se me mira más natural. Aquí ven con la luz. ¿Cómo se ve? Sí, María Medina, es lo que estaba pensando. Pero él sabrá. Si él decide que él se va a ocultar del sistema, son sus hijos. Son sus hijos. Qué triste. Qué triste. Déjenme encaminar. Qué triste, digo yo, ha de ser. Chichi, mamá, si no te comiste esto a la basura, bebé. Yes, Texas. Gracias a Dios. A mis hijos nunca les falta nada. Pero mira cómo me salió este. No me gustó mucho, amiga. Ahora, sino que mi pestaña. Sí, él sabrá. Si él se esconde del sistema para no pagarle. Para no pagarle a sus hijos. Qué poco, hombre. Wow. La mera verdad. De veras, eso ya sería lo máximo. Pero eso se lo dejo a Dios. Yo no voy a estar detrás de nadie buscando que le ayuden a sus hijos. Estoy agarrando mi ropa, amigas. Ni loca. Yo ya metí la orden de la corte. Y lo demás se lo dejo a Dios. ¿Me trajiste el otro cargador, mamá? Ya. ¿Dónde lo pusiste, bebé? Gracias, chiquita. Miren, amigas, qué chistoso es. Yo sé que a lo mejor no me creen, pero antes de que hiciera el video, estaba tirada en el sillón. Literalmente tirada en el sillón. Dije, no quiero levantarme. Ok, amigas, perdón que se me estaba muriendo el teléfono. Literalmente estaba tirada en el sillón. Así, triste. Ya habían comido mis hijos y dije, no me quiero levantar. Luego dije, estaba viendo los en vivos de todos y luego dije, ¿sabes qué? Me voy a ir en vivo. Sí, me voy a ir en vivo. Voy a arreglarme, voy a hablar con mis amigas y vas a ver que me voy a sentir mejor. Y miren, me siento mejor, me siento mil veces mejor. Me siento bien. Y gracias, Jackie. Sí. Mira, Lisa. Hoy me pongo mi... No. Y Y decidí que no. Ay, me da rasquera acá atrás, amiga. Espérense, no me alcanzo. Wait. Ahí está. Ok. So, les decía... ¿sabes las aventuras de Felicia y Sonic? Te vas a rir de mí, pero yo tengo una... Pues sí, me estoy cambiando de pantalón, no me vean. Yo tengo un pase a un gimnasio.
Gracias, toro negro. Mira, me lo corté, amigo. Y ahora me lo estoy peinando. Tengo un pase al gimnasio. Donde yo y él, donde yo le pagué su gimnasio y me inscribí ahí para irme yo con él. Él ahí la lleva ahora. So, tengo que ir a cancelar ese gimnasio e irme a otro. Porque no quiero verlos allí. Entonces, sí. ¡Ay, no me vean! Espérenme, híjoles, ustedes andan en todo menos en misa, ¿eh? No me ando guachando. No me vayan a ver, ¿eh? No me anden viendo. Ahí está. Ustedes no más andan bien que ven, amigas. Dije, ¿dónde me trompiese? Oh, my God. Dije, ¿dónde me trompiese? Me van a ver todo el alma. Fran, I better not trip. Ok. Déjenme... Ok. Ya me arreglé. Ahora sí, me echa poquita crema. Bueno, por lo menos ya estoy arreglada, ya me siento mejor. Ya puedo poner mi straightener away. Ahora sí. Amigas, las quiero mucho. Di, de nuevo, gracias por haberme mandado a mí y a mis hijos estos $10. Te lo agradezco de todo corazón. Dios te va a recompensar. Millones de bendiciones por esos $10. Gracias a todas ustedes. Gracias a Lisa Juárez por este recordatorio de mi bollito bebé, que lo amo. Y lo voy a poder llevar conmigo a todo lado donde yo me vaya. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren ir conmigo a la Target? Pero primero voy a meter a las niñas a bañar para que se bañen y estén limpiecitas. Besos a Chile, a Santiago de Chile, para Jackie, a los venezolanos. Bueno, a todos nosotros estamos aquí en Estados Unidos. Los quiero mucho, amigas. Dios los... Voy a hacer un en vivo a ratito. Díganme nomás. Sí, sí, sí. Ok. Sí, Ana y Eli, es lo que tengo que hacer, amiga, tratar de pasar un buen día. Es lo que voy a hacer. Saludos a Washington. Bueno, ya dijeron ustedes, ¿eh? Gracias, Mirna Rayo. Besos, amigas. Bye, Patty Cakes. Kisses, Betty Boo, Mari, Carmen Hernández, Lupe Lupe, Besties Forever, Jackie, Felipa, Alejandra, amigo, bye. Bueno, vaya, todos los quiero mucho. Dios los bendiga. Si no están suscritos a mi canal, de una vez suscríbanse, por favor. Dios los bendiga. Bye. Bye, toro negro, Carmen Hernández.